Muy buenas noches, amigos. 7 en punto estamos iniciando. Muchas gracias por su puntualidad. 7 en punto iniciamos. Gracias.
Buenas noches, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa, le damos la más cordial bienvenida a una nueva capacitación virtual. En esta oportunidad, pensando siempre en la mejora continua que nos caracteriza y proporcionar la mejor oferta de productos y servicios para nuestros clientes, les presentamos la nueva línea de planchas estructurales de la prestigiosa empresa alemana ThyssenKrupp, las cuales Aceros Arequipa comercializará a partir de la fecha. Nuestro expositor esta noche será el ingeniero Julio Fuentes, quien posee el grado de doctor de la Universidad Técnica Dresde, Alemania, y es ingeniero internacional en soldadura. Su cargo en la empresa ThyssenKrupp Steel, Chile, es de jefe de soporte técnico y abastecimiento. Hoy nos expondrá el tema Aceros Estructurales Especiales de ThyssenKrupp. Antes de iniciar, queremos mencionarles que durante el desarrollo de la charla pueden ir dejando sus consultas en los comentarios, las cuales serán atendidas por el expositor al final de la charla. Es importante que elaboren bien su pregunta y si gustan hagan referencia a una situación en particular para que se pueda entender mejor. Ahora sí lo dejamos con el ingeniero Julio Fuentes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Julio, bienvenido. Muchas gracias por las palabras introductorias. Como ya lo mencionó Carlos, soy jefe de soporte técnico de la empresa ThyssenKrupp Steel, cargo que me desempeño ya hace más de 8 años. He tenido la fortuna de dar soporte técnico a muchas compañías en el continente, específicamente en Sudamérica, por lo cual he podido lograr bastante experiencia y acumular bastante experiencia en este rubro. Espero poder darles algunos tips e informaciones que sean relevantes y que les pueda ayudar en sus trabajos. Bueno, la empresa ThyssenKrupp es un consorcio que no solamente se dedica al rubro del acero, es una empresa que ya desde muchos años se dedica a otros rubros. Esta empresa nace desde dos siderúrgicas alemanas que se fusionan en el año 90, generando el consorcio ThyssenKrupp, que hoy tiene una parte que es el steel business, de ThyssenKrupp Steel, pero también hay otras empresas del grupo, como por ejemplo Maritime Systems, Industrial Solutions, etc. En total el grupo tiene 150.000 empleados, pero la unidad o la parte de aceros, alrededor de 26.000 empleados a nivel mundial. El grueso de los empleados, por supuesto, se concentra en Alemania, en donde están nuestras plantas de fabricación de acero. Acá pueden ver una fotografía aérea de una de nuestras plantas de siderurgia integrada, que se encuentra en el norte de la ciudad de Duisburg, a las orillas del río Rin. No solamente es una planta moderna, sino que también es una planta amigable con el medio ambiente. Hoy en día ThyssenKrupp es pionero a nivel mundial por haber sido la primera empresa en utilizar para la fabricación de la radio en el alto horno usar hidrógeno y con ello reducir hasta un 30% las emisiones de CO2. ThyssenKrupp se está preparando para cumplir las metas de reducción de CO2 que se ha puesto el gobierno alemán y ser pioneros en este rubro. No solamente la calidad de nuestro producto nos queremos destacar, sino que también en cómo vamos a enfrentar el cambio climático y cómo estamos dando soluciones tecnológicas para mejorar este tema. ThyssenKrupp Steel tiene un amplio rango de productos, ya que se fabrican en diferentes plantas, todas ubicadas en Alemania. Tenemos una planta de hot strip, tenemos plantas de precisión, de acero de precisión, de packing steel, electrical steel y heavy plate. La planta o los productos que nos vamos a concentrar esta noche son los productos de heavy plate. Esta planta se encuentra en el sur de la ciudad de Duisburg y es la planta llamada Hüttenheim. ThyssenKrupp Steel con sus productos da soluciones a diferentes nichos de la fabricación de productos, ¿ah?
Por ejemplo, vemos acá unos grandes clientes de ThyssenKrupp son la industria automotriz, que es muy fuerte en Alemania y en Europa, ¿ya? Pero también con nuestros productos damos soluciones al rubro de la energía, de la fabricación de plantas, construcción, del rubro alimenticio con los aceros para empaques, etc. Ahora nos vamos a concentrar a los productos y de la unidad de plancha gruesa, que son los productos que se va a comercializar en el futuro también, o está comercializando Cero Arequipa. Nuestra planta de Duisburg se fabrican diferentes productos. Los aceros XAR, que son aceros antiabrasivos, que van desde los rangos de dureza de 300 a 600 Brinell, aceros de alta resistencia estructural, fabricados por laminación termomecánica, es el grado Perform, aceros antibalísticos, el grado Secure, aceros de alta resistencia estructural, con resistencias hasta 1300 megapascales al límite de fluencia, los aceros Sabo, aceros Naxtra, muy usados en la gran minería, con un límite elástico hasta 700 megapascales, y el acero X-Core, que se utiliza para la fabricación de estanques a presión que están sometidos a corrosión. El proceso de fabricación del acero comienza con el alto horno. En este punto se mezcla en el alto horno el carbón mineral y el hierro, el mineral de hierro, el cual dan origen a una radio. Este radio contiene un alto porcentaje de carbono y otros elementos no deseados en el acero, como por ejemplo azufre o fósforo, los cuales se eliminan en un proceso del convertidor de oxígeno, en donde se inyecta oxígeno a presión en este convertidor, se le agregan elementos saliantes para poder bajar el contenido de carbono, disminuir las impurezas. Pasa a una segunda parte de la acería, donde se pasa el proceso de metalurgia secundaria, en donde se afina más el acero y se disminuyen los niveles de impurezas, alcanzando purezas de bajo, inferiores al 0,015% en el azufre, en el fósforo, y 0,03% en el azufre. Una vez que pasa ese proceso de metalurgia secundaria, pasamos al proceso de colada continua, en donde se fabrica el planchón base que pasa después a los laminadores. Este planchón base en nuestra planta tiene 250 milímetros de espesor. Y a partir de ese espesor, se reduce el espesor llegando al espesor deseado del acero. Tenemos dos posibilidades para fabricar. Tenemos un laminador cuarto, que es un laminador de cuatro rodillos, dos de ataque y dos de soporte, en donde este planchón entra y se devuelve en el laminador varias veces, en varias pasadas, hasta llegar al espesor final de la plancha. Y tenemos un laminador hot strip, el cual posee una serie de 7 laminadores en línea, en donde entra el planchón en el primer laminador, el juego de rodillos, y sale en el séptimo con las propiedades mecánicas y con el espesor deseado, de un solo paso. Este material se acumula en una bobina. Este material se fabrican bobinas de acero, ¿ya? Para que tengamos una referencia, y lo vamos a seguir viendo en la presentación más adelante, en este laminador fabricamos los productos XAR, Naxtra y Sabo. Y en este laminador, en el hot strip, fabricamos los productos Perfo, ¿ya? Como ya les comenté, en el laminador hot strip las propiedades mecánicas se alcanzan una vez que se salió del laminador. No se necesita un tratamiento de térmico adicional. En el caso del laminador cuarto, necesariamente las planchas tienen que pasar
por un tratamiento térmico dependiendo del producto. En el caso de las planchas XAR, que son las planchas antiabrasivas, se pasa por un proceso de temple solamente. Y para los aceros estructurales de alta resistencia, pasa por la unidad de temple y posteriormente al revenido. ¿Ya? Estos son los casos de los aceros SAVO y los aceros NAXTRA. Una vez que pasan por la unidad de tratamiento térmico, se pasa al control de calidad, en donde por cada plancha se saca una probeta para determinar sus propiedades mecánicas. Y estas quedan reportadas en un certificado de calidad, el cual se le entrega al cliente. Vamos a comenzar ahora a hablar un poco sobre los aceros antiabrasivos XAR. ¿Ya? En nuestra planta fabricamos productos que van desde los 300 Brin hasta los 600 Brin. Este número que aparece aquí al lado de la descripción del producto es la dureza nominal. Es la dureza que obtiene el producto, que tiene el producto. ¿Ya? La dispersión de dureza de ese producto es de más o menos 30 Brin, ya que también es un buen valor. Otras siderúrgicas tienen valores más grandes, lo cual lo hace menos fiable el producto. Cada uno de estos productos tiene alguna propiedad especial. Por ejemplo, este producto de 300 Brinell es conformable en caliente. Tenemos, por ejemplo, el 450 Brinell, que tiene una resiliencia garantizada de 27 joules a menos 20 grados. ¿Ya? Etcétera. El 500 Brinell tiene una alta resistencia a la abrasión y tiene garantizado también la templabilidad completa en el espesor. ¿Ya? No todas las fábricas de aceros de este tipo aseguran propiedades como, por ejemplo, un Sharpie para un acero antiabrasivo. Son solamente algunas, muy pocas las que lo hacen. ¿Ya? Y dentro de ese grupo selecto estamos nosotros, ThyssenKrupp, con nuestros productos XAR. ¿Cuáles son los productos que normalmente se están usando en Latinoamérica? Son en esta familia de productos XAR, son los aceros que van desde los 400 hasta los 600 bolines. ¿Ya? Estos son los rangos de dureza que se están utilizando comúnmente. Muy fuerte influenciados por la industria minera, la cual tiene un alto consumo de productos que tengan resistencia a la abrasión. ¿Ya? La industria del cemento también es importante, y el movimiento de tierra en general. Antes de hablar en detalle de las propiedades específicas de cada grado, me gustaría darles una pequeña noción sobre los mecanismos de desgaste para que entendamos mejor qué acero ocupar cuando corresponde. El desgaste abrasivo o la abrasión se produce cuando un mineral que tiene una dureza superior al material base, que en este sería una plancha de acero, penetra la superficie y al mismo tiempo se está ejerciendo una fuerza, lo cual genera un desprendimiento de viruta, tal cual como, por ejemplo, nosotros hiciéramos un proceso de mecanizado. Esto como si fuera una herramienta de corte. Va sacando viruta superficialmente y genera una pérdida de masa, una pérdida de espesor del producto, lo cual acorta su vida útil. ¿Ya? Ese es el mecanismo de abrasión. Para poder saber qué producto ocupar, tenemos que entender de que existe un desgaste severo y un desgaste leve, y una curva de transición. ¿Ya? Esta es la curva de desgaste de un producto según la relación entre la dureza del material base y la dureza del abrasivo. Hagamos un ejemplo. Si tenemos un material base con una muy alta dureza y un material abrasivo blando con una dureza baja, vamos a tener un factor superior a 1. Este factor. Lo cual nos va a hacer movernos en la curva del desgaste leve. Siempre vamos a tener un desgaste, pero un desgaste leve. Ese producto puede tener una vida útil muy, muy larga. Lo que es, por ejemplo, los aceros antiabrasivos de 400 o 450 Brinell que se ocupan en la minería del carbón, que tienen poco desgaste.
por ejemplo, lo que son tolvas, fallan más por problemas estructurales que por desgaste, porque el carbón no es tan, abrasivo. Si nos fuéramos, si pensáramos, por ejemplo, en cobre, el mineral de cobre tiene una alta dureza comparado con el material base, por lo cual este factor va a quedar en menor, inferior a 1. Y nos vamos a empezar a mover en la curva de desgaste severo. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo más aumente mi dureza del material base, voy a acercarme más hacia la curva del desgaste leve, que eso es lo que debemos lograr. No siempre es posible, porque hay minerales que son demasiado duros y no hay aceros que tengan esa dureza. Pero lo ideal es siempre tratar de estar en esta zona, o si no, en su defecto, tratar de estar en la zona de transición. Y no estar acá, porque estar en una zona de desgaste severo, vamos a tener una vida útil muy, muy corta de nuestro equipo. Otro mecanismo importante que o sea, muy importante en esta industria es la fatiga superficial. La fatiga superficial se produce cuando tengo algún elemento que en forma reiterada golpea una superficie metálica, en este caso nuestro material base, nuestra plancha de acero, en forma reiterada genera un endurecimiento superficial y con ello un desprendimiento superficial de pequeñas partículas de acero. Acá se ve una fatiga superficial producto de un elemento rodante, pero por ejemplo en la industria minera es muy, muy, muy común tener impacto, por ejemplo, de piedras o de mineral que está siendo, por ejemplo, cargado en un chute o una tolva, por lo cual las superficies están expuestas a una alta fatiga superficial. Este otro mecanismo es muy importante para poder determinar los mecanismos de desgaste o la relación de desgaste que va a tener un producto. En este caso, hay que tener en cuenta el ángulo de incidencia. Tenemos un material base y tenemos un mineral que va a golpear la superficie, que va a tener un ángulo de incidencia al momento de atacar la superficie. Si este ángulo es cero, tengo un ángulo de incidencia cero, y yo estoy trabajando con un material frágil, voy a tener una tasa de desgaste, un material frágil o un material duro más bien, voy a tener una tasa de desgaste baja, ¿ya? La tasa de desgaste en esta curva, y estos son los ángulos. Si voy a estar trabajando con un material muy tenaz, tomemos un ejemplo, por ejemplo, un material muy tenaz podría ser un acero inoxidable, voy a tener una excelente tenacidad, sin embargo, el mineral, por su dureza propia, va a desgastar muy rápido la superficie, ¿ya? Y voy a tener una alta tasa de desgaste. Por otro lado, si mi ángulo de incidencia es 90 grados al otro extremo y estoy trabajando con un material frágil o de alta dureza, voy a tener una alta tasa de desgaste porque mi tasa de pérdida de material por fatiga superficial va a ser muy alta. No voy a tener abrasión, pero sí voy a tener mucho desprendimiento superficial porque voy a tener un material frágil que tiene una baja resiliencia, el Sharpie es bajo, y voy a empezar a generar microfracturas superficiales y voy a perder masa de ese material. En este caso, necesito un material tenaz, que tenga una alta tenacidad para poder comportarse mucho mejor en esta aplicación. Aquí vemos los diferentes rangos de productos que hablamos, de 400 a 600 Brinell, que se ocupa normalmente en Sudamérica, y podemos ver que el 400 Brinell tiene alrededor de 400 Brinell, 600 Brinell más de 550 Brinell, esta es la dureza asegurada, ¿ya? Más de 550 Brinell, pero generalmente tiene 600 Brinell. Y vemos que mientras más aumenta la dureza, baja la resiliencia, el Sharpie disminuye, el valor de Sharpie. Mientras más bajo la dureza, más alto es el Sharpie, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que no hay un producto que tenga todas las propiedades, que tenga una alta tenacidad y una alta dureza, eso no existe.
siempre hay que buscar un compromiso. Si tú tienes una aplicación que tiene ambos componentes, tiene abrasión y tiene fatiga superficial, lo ideal es siempre buscar el punto medio, trabajar en 450 o 500 Brinell. Si yo tengo mucha abrasión, trabajo en 600 Brinell. Y si tengo mucho impacto y poca abrasión, voy acercándome a los 400 Brinell. ¿Ya? Otro punto a destacar es que mientras más aumenta mi dureza en el producto, voy a tener una composición química con un carbono más alto. Voy a tener que tener más elementos de aleación. Tengo cromo, molibdeno y níquel. En este grado tengo un mayor nivel de carbono, por lo cual voy a tener un carbono equivalente mayor. Y este carbono equivalente mayor va a perjudicar la soldabilidad del producto y su comportamiento también frente al corte térmico. ¿Ya? O sea, este producto va a ser más complejo para procesarlo, va a tener mayor dureza, pero voy a tener que tener un poco más de consideraciones para poder procesarlo térmicamente. Se puede hacer sin problema, pero hay que tener mucho cuidado para que esto funcione bien. En el caso de los 400 Brinell, tengo un carbono equivalente relativamente bajo y es más amigable la soldadura y más amigable el corte térmico. ¿Ya? Esas son algunas cosas que hay que considerar. Tenemos que ver que nuestros aceros XAR, como lo ven acá, todos tienen, los grados tienen aleación de cromo. Esta aleación de cromo, este porcentaje de cromo que tiene este acero, genera una precipitación de carburos secundarios de cromo, lo cual aumenta más la resistencia y la abrasión del acero. Y también este pequeño porcentaje de cromo que está en esta aleación, que es patentada por el producto de la empresa, también mejora el comportamiento a la abrasión cuando tenemos superficies que tienen un poco de humedad, por ejemplo, algún tipo de barro, etcétera, o humedad que pueda tener el mineral que se está moviendo. Mejora las propiedades y la resistencia a la abrasión con esta aleación de cromo que tiene este acero. El níquel se usa para los grados de mayor dureza, ya que el níquel es un elemento que mejora mucho la templabilidad del acero. Y con ello, en espesores grandes, de 50 hacia arriba, de 50 milímetros hasta 100 milímetros, se puede mejorar la templabilidad en el espesor de la plancha. O sea que en todo el espesor de la plancha voy a tener la misma dureza que la dureza superficial. Que eso es un punto muy importante porque hay siderúrgicas que no ocupan elementos de aleación de este tipo, por ejemplo, como el níquel, porque quieren ahorrar el valor, pero el producto superficialmente tiene una dureza, por ejemplo, nominal de 500 Brinell, pero una vez que se comienza a desgastar el producto, empieza a bajar en forma rápida la dureza y con eso se acelera el proceso de desgaste. ¿Ya? En estos productos, por estar aliados al níquel, tenemos una templabilidad completa en el espesor. Las planchas laminadas, sea de XAR o de otros fabricantes, no son la solución técnicamente, no son la solución técnicamente óptima para todas las condiciones de desgaste, sea de roce o impacto. Si nosotros tuviéramos una aplicación netamente de impacto, probablemente va a funcionar mejor que una plancha laminada, un polímero o un acero al manganeso. Por el otro lado, si tenemos una aplicación de 100% de roce, de desgaste abrasivo, probablemente vamos a tener un mejor rendimiento que un producto cerámico o un fundido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de que el costo de un acero laminado es mucho inferior a estos productos. Y muchas veces, como una solución técnica y económicamente, se hace viable utilizar estos productos en este tipo de aplicaciones. Se hace muy viable, ¿ya? Pero en general, técnicamente hablando, las planchas laminadas ocupan o tienen su mejor performance en este sector de rendimiento del. O sea, de aplicación, ¿eh? Con estos ángulos de incidencia de aplicación. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de los aceros antiabrasivos. Acá podemos ver una pala, un balde de una pala eléctrica
está sometida o está trabajando en la minera Los Bronces, de acá de la zona central de Chile. Esta pala está completamente recubierta con acero XAR de 500 Brinel. Esta plancha que están acá, que ustedes pueden ver que son curvadas, son planchas de 25 milímetros de espesor en 500 Brinel. Y estas costaneras que les llamamos acá, son de 50 milímetros de espesor y que están soldadas también, y que son, le llaman cortaflujo. Son una especie de bloqueo de flujo de material, que con eso se disminuye un poco la abrasión, es como una técnica constructiva. Y con ello se disminuye un poco la abrasión. Pero esto es una aplicación típica de los 500 Brinel. La puerta también está protegida con 500 Brinel. Y el exterior del balde también va protegido con acero de 500 Brinel. Acá tenemos otra aplicación. Este es el blindado de una hoja topadora. También las cuchillas están hechas en acero laminado de 500 Brinel, en XAR, con un muy buen resultado. Otras aplicaciones de 500 Brinel, liners de chutes y líneas de transporte de material, fitcons, chancadores, estos que están acá, flejes de liners, caucho, acero para sac mill, es una aplicación muy grande para la sac mill que viene con los polymet que tienen acero y goma. Estos flejes de acero que son hechos en 500 Brinel y se ocupan los aceros XAR en espesores de hasta 75 milímetros. XAR 600, líneas de transporte de material, en este caso, por ser un acero con una resiliencia relativamente baja, se recomienda usarlo en aplicaciones netamente de abrasión. Acá podemos ver una línea de transporte de mineral, acá el mineral pasa por la línea transportadora, y lo único que hace es, digamos, rozar la superficie laterales, y estas están sometidas netamente a abrasión, no hay impacto. En este caso se comporta muy bien el acero. ¿Ya? Además no tiene soldadura, por lo cual, te fijan, es una aplicación que tiene placas apernadas, con lo cual se disminuye también cualquier otro tipo de problema de procesamiento o cualquier cosa que pudiese ver. Estos son flejes de 500 Brinel también, o liners de 500 Brinel puestos sobre una tolva de camión minero de gran dimensión, y estos generalmente se colocan en la parte final de la tolva, porque es la zona que tiene mayor desgaste. ¿Ya? Se coloca como un adicional, un blindaje, en la zona final con 500 Brinel. El cuerpo de la tolva misma se fabrica en 450 Brinel. Acá tenemos las aplicaciones de los 450 Brinel. La clásica aplicación es la fabricación de tolvas para camión minero. Se hace tolvas livianas o tolvas convencionales. Las tolvas convencionales son las tolvas que tienen vigas, estructuras en laterales y superiores. En este caso se ocupan acero de 450 Brinel a toda la zona que está expuesta a abrasión. Y las vigas están hechas en aceros S690QL o Naxtra 700. Todas estas vigas y estructuras soportantes. ¿Ya? Las tolvas livianas, que son estas acá, este es un modelo de una empresa que se llama Komatsu DT, que está hecha íntegramente en 450 Brinel, completamente. Es una tolva que pesa 10 toneladas menos que una tolva convencional, y obviamente aumenta el payload del camión, por lo cual son muy usadas en la gran minería. Tenemos también la fabricación de baldes de equipos de LHD, minería subterránea. Todo este balde está fabricado en 450 Brinel, el cuchillo de ataque en 500 Brinel. Vamos haciendo un resumen de lo que hemos conversado. Los aceros XAR poseen una excelente resistencia al desgaste debido a su concepto de aleación, acotando el rango de dureza y su temple completo en el espesor. Adicionalmente, su aleación posee cromo, lo cual confiere una resistencia al desgaste mejorada en medios corrosivos.
La microaleación de niobio les confiere a las planchas XR una buena resiliencia y excelente comportamiento bajo el desgaste. Por impacto, los grados XR 400 y 450 poseen una resiliencia asegurada de 27 joules a menos 20 grados. Buen comportamiento en soldadura y corte. El optimizado concepto de aleación del acero XR les confiere un bajo carbón equivalente, lo que los hace fácil de soldar y cortar técnicamente con muy bajo riesgo de fisuras. Por ejemplo, las planchas XAR se pueden cortar sin precalentamiento hasta 50 milímetros de espesor. Mejor conformabilidad, el acero XAR, por su microaleación de niobio, bajo carbón equivalente y bajos niveles de impurezas, lo hacen apto para el conformado con aleaciones de radio pulsón espesores acotadas. Esto es importante ya que los aceros antiabrasivos son siempre complejos de plegar, pero XAR es un producto que posee un radio de punzón espesor bajo, comparado con, obviamente, con productos homólogos de la competencia, porque un acero antiabrasivo siempre va a tener un radio de punzón espesor mayor que un acero estructural, porque por su dureza, por su baja elongación, que es dentro de la naturaleza de un acero antiabrasivo. Pero por la aleación y el concepto de aleación bien definido del producto, se pueden lograr buenos resultados para el rubro, digamos. Ahora vamos a hablar de los aceros de alta resistencia estructural, los aceros Nakstra, que son aceros de grano fino para estructuras livianas, y son un acero bonificado que tiene el proceso de temple y revenido. También vamos a hablar en este apartado de la presentación de los aceros de alta resistencia estructural que se fabrican por laminación termomecánica y que son los aceros Perform. También son aceros de alta resistencia estructural y las diferencias las vamos a ver en lo que sigue. Ambos aceros, como ya lo dijimos, son aceros de alta resistencia. Ambos tienen un límite elástico mínimo asegurado de 700 megapascales, pero la diferencia está, uno, es que es fabricado por laminación termomecánica, ya lo vimos en un comienzo, es el laminador que tenía siete pasos siete laminadores en serie, digamos, con ese proceso de laminación termomecánica que se genera en ese laminador, se generan las propiedades de una sola vez, no hay necesidad de un tratamiento térmico adicional. ¿Ya? En el caso de Nakstra, tengo que hacer un tratamiento térmico adicional después de la laminación, por lo cual también tengo que agregar más elementos aliantes. ¿Ya? Tengo que agregar un poco más de carbono, un poco más de cromo, molibdeno, y en algunos espesores también un poco níquel, los espesores mayores. ¿Ya? Con ello, puedo obtener las propiedades deseadas. ¿Cuál es la ventaja de este producto versus el Perform? La resiliencia. Voy a tener, bajo las mismas condiciones, voy a tener una resiliencia mucho superior al producto Perform. ¿Cuál es la gracia por el otro lado del acero Perform? Que voy a tener un carbono equivalente bajo. Porque no tengo que aliar mucho. Acá tengo un bajo carbono, tengo solamente un poco de manganeso y silicio, y algunos elementos aliantes como cromo, pero microaleaciones de niobio y vanadio, y voy a obtener un carbono equivalente muy bajo, lo cual lo hace muy amigable a la soldadura, un producto que no requiere precalentamiento. ¿Diferencias técnicas de estos? Bueno, ya lo dijimos, la elongación es un poco mejor en el Nakstra, la resiliencia es mejor, el carbono equivalente es bajo de Perform, es un acero bajo en perlita, el Perform, lo cual también lo hace muy fácil para conformar, con muy buen comportamiento del conformado. Y diferencia geométrica de ambos productos, se puede decir que el acero Nakstra se fabrica hasta 100 milímetros de espesor, y el acero Perform se fabrica solamente hasta 12 milímetros de espesor. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Si yo necesito un acero estructural de alta resistencia en espesores altos, voy a tener que necesariamente pensar en Nakstra 700, y si tengo espesores delgados desde
hasta 12 milímetros, perfectamente puedo ocupar un acero Perform que va a tener excelente comportamiento. Los aceros de alta resistencia ThyssenKrupp Steel en general poseen una alta resistencia, excelente resistencia al impacto, excelentes propiedades de alargamiento, buena soldabilidad y general temperaturas de precalentamiento más bajas en comparación a aceros convencionales en espesores equivalentes, ¿ya? Y también un buen comportamiento frente al conformado frío. Al usar acero de alta resistencia estructural, podemos obtener reducciones o podemos producir o generar reducciones de espesor en nuestra fabricación, sin que nuestro componente final tenga alguna debilidad o pierda su resistencia estructural. Podemos ver acá que con estos dos productos que tienen 700 megapascales al límite elástico, comparado con un acero S355, que este es un acero europeo, pero es el homólogo de un A572 grado 50, que tiene aproximadamente 350 megapascales de límite de influencia, podemos ver que si tenemos una aplicación que está sometida a la tracción, podemos hacer una reducción de espesor de un 50%. Y si tenemos un producto que está sometido a flexión o carga combinada, podemos obtener una reducción de espesor de un 30% sin disminuir la resistencia mecánica de la estructura, ¿ya? Con ello se pueden obtener mejoras importantes en la reducción de peso del componente. Esto tiene mucho sentido al momento de fabricar equipos móviles. Por ejemplo, una carroza de un camión, un volquete o, no sé, un ascensor, por ejemplo, una estructura de un ascensor, que si se fabrican con un acero de alta resistencia estructural, voy a poder fabricar con espesores menores, voy a tener menos peso y voy a ahorrar en la completa vida útil del producto mucho dinero, porque voy a ahorrar energía. ¿Ya? No solamente ahorro dinero, sino que ahorro, también me ahorro la producción de CO2 y todo ese tipo de cosas que hoy en día sí tienen relevancia, que probablemente en el pasado no. Por ejemplo, acá tenemos un S355. Yo podría reducir en una estructura que está sometida a tracción, sin problema reducirlo a un 50% el espesor de la plancha, ¿ya? Con ello tengo una reducción importante del volumen de soldadura, con lo cual tengo una disminución de las horas hombre en la fabricación. Tengo una disminución en la temperatura de precalentamiento, lo que genera también un ahorro en la fabricación, un ahorro sustancial en la fabricación. Hablemos de los aceros Perform. Estos aceros poseen una alta resistencia, como ya hablamos, excelente conformabilidad. Eso es un algo muy, muy importante de estos productos. Un bajo de carbono equivalente, ya lo vimos que prácticamente no tengo que aliar mucho porque las propiedades mecánicas las obtengo de mi proceso de laminación. Y tengo una excelente soldabilidad. ¿Qué aplicaciones tengo ¿Qué aplicaciones puede tener el acero Perform? Por ejemplo, cualquier tipo de equipo móvil, estructura de equipos móviles que se pueda fabricar con espesores hasta 12 milímetros, se puede fabricar con acero. Una aplicación clásica son los carros de camiones. Como pueden ver, las vigas longitudinales y vigas transversales, todas fabricadas en Perform. Con esto se puede disminuir importantemente el peso de esta estructura y con ello aumentar el payload, tener que el dueño del camión tenga menos problemas con controles de pesaje, etcétera, poder mover más carga con el mismo combustible. Tiene muchas ventajas utilizar aceros estructurales de alta resistencia en este producto. Acá en Chile hay varios fabricantes de este tipo de estructuras y ya el acero A36 o el grado 50 ya no existen en ese tipo de estructuras. Está todo hecho con acero estructural de alta resistencia. Por lo mismo, porque a la larga
se paga la inversión, la diferencia en precio que hay en el acero. Obviamente el acero de alta resistencia estructural es un poco más caro, pero a la larga tiene muchos beneficios que se paga con creces. Otra aplicación clásica de Perform son las plumas de grúas y equipos de bombeo de hormigón. Como lo podemos ver acá, se utilizan estas plumas de bombeo de hormigón, se utilizan mucho en la construcción de edificios para poder bombear el hormigón, digamos, directamente del camión hasta una altura determinada, una posición determinada. Este tipo de estructuras se fabrican en acero Perform. Son una estructura que tiene un voladizo alto, pero sin embargo no es necesario, porque no es tanto el peso que tienen, no es necesario utilizar espesores muy grandes, por lo cual perfectamente se pueden fabricar con espesores hasta 12 milímetros sin ningún problema. Y obviamente son mucho más livianas que una estructura que fuese fabricada en un acero A36, por ejemplo. ¿Ya? Por lo cual les da un mejor rendimiento. Los aceros Nakstra. Esos aceros son, ya dijimos, alta resistencia, excelente resistencia de impacto. Ese es un punto que hay que mencionar. O sea, si yo tengo una aplicación que a lo mejor necesito un espesor de 10 milímetros, pero voy a tener un impacto en la estructura muy, muy fuerte, muy grande, yo voy a tender a usar mejor un acero Nakstra que un acero Perform, porque va a tener una mejor resistencia al impacto. El Sharpie es mucho más alto. Voy a tener menos formación de fisura, voy a tener propagaciones más lentas de fisura, voy a tener menos problemas en general usando este acero bonificado Nakstra comparado con Perform. Es una aplicación que tiene alto impacto. La conformabilidad es buena, sin embargo no tan buena como Perform. Se puede conformar en frío sin ningún problema, o el plegado, pero claramente el acero Perform, por tener bajo contenido perlita, va a tener un mucho mejor comportamiento en este punto. El carbono equivalente es bajo, pero igual en espesores sobre 20 milímetros ya tengo que 25 milímetros empezar ya a pensar en un precalentamiento, 38 milímetros, etc. Pequeños valores de precalentamiento llegando hasta, no sé, los 100 milímetros precalentando a 150 grados. Ese es más o menos el rango de precalentamiento. El acero Perform, una, por el carbono equivalente bajo y también por su espesor delgado, no se necesita precalentamiento de la soldadura. ¿Ya? Veamos las aplicaciones del acero Nakstra. Una aplicación clásica es los escudos de protección de minería subterránea, ¿ya? Muy ocupado en la minería subterránea de carbón, en Europa básicamente. Estos escudos son fabricados íntegramente en acero Nakstra. Una alta resistencia estructural y muy buena resistencia al impacto. En el caso de algún tipo de desprendimiento o algo, este producto, este acero, no se va a desprender, no se va a romper, porque tiene una alta resistencia y alta resiliencia. Aplicaciones más locales, más sudamericanas. De la gran minería, vemos la fabricación de Reapers fabricado en Nakstra 700, la estructura soportante del Reaper también fabricado en Nakstra 700, los elementos de sujeción y estructura de un balde, de una pala eléctrica, también hechos en acero Nakstra 700, y también la pluma también fabricada en ese acero. Otra aplicación clásica son todos los elementos como brazos de cargadores frontales, elementos de sujeción, orejas de baldes, todo fabricado en Nakstra 700, con excelente resultados. También una aplicación muy clásica es lamentablemente no puse una fotografía acá, pero los martillos picarroca son unos martillos picarroca hidráulico, como como tenemos que imaginarnos como una retroexcavadora que se ocupan en los buzones de traspaso de minería subterránea cuando quedan atrapados en las mallas de,
los tamices de donde se pasa el mineral que se saca de la detonación de la mina, quien atrapaba los tamices, rocas, y estas rocas se van rompiendo con un martillo picarroca, un martillo hidráulico, que es un brazo grande, gran dimensión, que rompe la roca y la hace pasar hacia por el buzón hacia abajo. Esto está sometido a mucho impacto y vibraciones, y el acero ideal para este tipo de fabricaciones es el acero Nafta 700. Otra propiedad importante de este, o más bien aplicación, no propiedad, disculpa, importante de estos aceros son los estanques a presión. El acero Nafta 700 es un acero que está aprobado para la fabricación de estanques a presión en Europa, según la norma AD2000. Se puede ocupar incluso en estanques a presión que están sometidos a temperatura hasta 350 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el comportamiento de este acero a la termofluencia es conocido. O sea, si yo tengo este acero sometido a temperatura y sometido a una presión determinada, existe toda la información y las curvas de comportamiento del acero y su resistencia por mucho tiempo, por varios años. Se han hecho curvas de donde se pueden saber hasta el comportamiento de 10, 15 años del acero bajo una condición determinada de temperatura y carga. Esa información no la tienen muchos productos, por lo cual este acero Nafta es un acero que está certificado para la fabricación de estanques de presión, y un acero multipropósito que lo puedes ocupar para eso, lo puedes ocupar para estructura de equipo de movimiento de tierra, etcétera, cualquier tipo de estructura que necesite un acero de alta resistencia estructural. Pero adicionalmente se puede ocupar en aplicaciones de alta temperatura hasta 350 grados. Vamos resumiendo, el grado Perform 700. El acero Perform, gracias a su sofisticada microaleación y al proceso especial de laminación termomecánica al cual se somete, tiene alta resistencia estructural acompañada de muy buena resistencia al impacto. La microaleación del acero Perform le confiere un bajísimo carbono equivalente, por lo cual no debe ser precalentado para corte ni soldadura. Perform posee un excelente comportamiento frente al conformado. Este acero permite bajísimas relaciones de radio punzón, por ello se puede fabricar complejas geometrías por medio de conformado, aumentando así la resistencia estructural de un componente. La excelente calidad superficial de las planchas Perform permite el lacado y pintado directo en aplicaciones expuestas a la vista. El acero Perform es una excelente alternativa técnica y económica para muchas aplicaciones de alto esfuerzo o estructuras que requieren ser livianas. En el caso de Nafta, el acero posee una alta resistencia estructural acompañada de excelente resistencia al impacto, espesores disponibles hasta 100 milímetros. Su excelente resiliencia lo hace un acero, excelente acero, para aplicaciones con alto impacto y cargas dinámicas. Este acero puede ser usado en aplicaciones de alta temperatura. Sus curvas de termofluencia son conocidas. Nafta posee un muy buen comportamiento frente al conformado y soldadura. Estimados, hasta acá llego con mi presentación. Espero haberles resuelto algunas dudas. Y espero que tengan una buena acogida de estos productos. Los aceros ThyssenKrupp tienen una tradición ya de muchos años. No es una empresa nueva, es una empresa líder en Europa, líder en Alemania para la fabricación de aceros. Y que hoy, por medio de aceros Arequipa, van a estar disponibles también en el Perú. Y bueno, quedo a la atención para sus preguntas. Muy bien, estimado Julio, muchísimas gracias por la valiosa información que nos has brindado esta noche sobre las plantas estructurales ThyssenKrupp. Hay muchas preguntas y te comento que nos ven desde distintas partes del Perú y también de Bolivia, y han habido varias preguntas, ¿no? Te comento una de ellas, resumiendo, sé que en la última parte has hablado sobre el resumen básicamente de cada una de ellas. Si nos podrías hablar básicamente de las tres plantas que tenemos, que entiendo que son
planchas de alta resistencia, las Performance, las planchas de alta resistencia en Astra y las planchas anti-desgaste, ¿no? ¿Cuáles son las presentaciones, los espesores en los que están llegando al Perú estas planchas? La presentación de las planchas son determinadas por las aplicaciones, ¿ya? La presentación, por ejemplo, de las planchas cuarto, la plancha X que está fabricada por el laminador cuarto, que son regularmente de espesores de 6 milímetros hasta 100 milímetros. Este tipo de planchas vienen con un prepintado superficial que los hace, que es un producto anticorrosivo, que es un primer, ¿ya? Estas planchas vienen en formato de 2500 por 12 milímetros, por 12 metros, 2500 milímetros por 12 metros, en diferentes espesores, ¿ya? En los grados 450 y 500 Brinell, ¿ya? Y esos son los aceros fabricados por el laminador cuarto, el acero XAR, y también los aceros Nastra. Son arenados y prepintados, también traen un prepintado que es un anticorrosivo superficial, vienen con su identificación por marca de golpe, todos los productos vienen con una marca de golpe, identificación de número de plancha y colada para tener la trazabilidad completa, donde se indican sus propiedades mecánicas, el certificado de calidad. Y por último las planchas Perform, que se fabrican en un laminador que finalmente genera una bobina de acero. Normalmente lo que se hace en Europa se genera el proceso de alisado y corte de la plancha, ¿ya? Por el cual la plancha que recibe acero de Arequipa para tener en stock en el Perú están disponibles no como bobina, sino como plancha con un ancho de 1500 milímetros y con largos que van hasta los 8 metros. Pero ya está un producto que está alisado, está parejo y tiene el corte y se pega como plancha completa, no como bobina. Muy bien, estimado Julio. Con eso, con esa explicación hemos respondido a las preguntas al amigo Gianfranco, al amigo Olivio y al amigo Jordi, decirles que ya las tenemos, estas planchas ya están en nuestros almacenes y que los catálogos, las fichas técnicas de estos productos ya las pueden descargar de nuestra página web en la sección productos industriales. Ahí las tenemos listas para todos ustedes, podrían ya descargarlas, ¿sí? Ya están listas para todos ustedes. Bien, Julio, vamos con la siguiente de nuestro amigo Gianfranco Sotomayor. ¿Qué diferencia, si es que hay una diferencia de 30 Brinells, más o menos 30 Brinells entre cada plancha, cuál sería la diferencia entre la plancha de 400 Brinells y la de 450? La diferencia, la dureza nominal está en el 96% de los casos con una fluctuación de 5 Brinell, en el caso de 400 Brinell, entre 395 y 405 Brinell, ¿ya? Pero hay un 4% de material que fluctúa entre los 30, entre 0 y 30, digamos, 0 y 30, 30 Brinell. Más del 90% de los casos va a recibir un producto que tiene la dureza nominal, que van a ser los 400 Brinell. Y en el caso de los 450, lo mismo, 450 Brinell, ¿ya? Claro, obviamente uno podría decir, si yo tengo hay una intersección de 10 Brinell entre 20 a 30 y de 30 a 20, ¿no? Por ambos lados. Pero en la mayoría de los casos, la dureza nominal corresponde a la que está descrita el producto. No sé si me voy a explicar. Claro. No solamente en casos aislados. Resulta que la siderúrgica indica ese rango de dureza para asegurarse, porque si tú mides dureza y encuentras una dureza que está fuera de ese rango, tú puedes reclamar el producto.
Entonces la siderúrgica se resguarda en cierto modo y da ese rango de dureza, pero en el más del 90% de los casos la dureza va a estar muy cerca de la dureza nominal. Perfecto, se entiende muy bien. Nos ha llamado mucho la atención los grados en tema de soldadura que tienes, y ya justamente acá una pregunta del amigo Axel Correa pregunta, ¿cuál sería el procedimiento para soldar una placa de acero antidesgaste a una plancha base? La plancha base asumimos que va a ser un acero estructural, por ejemplo, puede ser un S690QL o un A514, si son generalmente el producto de fabricación americano va a ser un A514, que está puesto en una plancha base. En ese caso, dependiendo de la plancha antidesgaste, dependiendo del espesor que tenga esta, se va a tener que hacer un precalentamiento que va a ser, en la mayoría de los casos, determinado por el valor que te dé la tabla de precalentamiento del acero antidesgaste. Un ejemplo, yo tengo una plancha de 25 milímetros de plancha base y voy a colocarle un fleje de 50 milímetros en acero antiabrasivo con un filete soldado a la estructura. En ese caso, voy a tener que precalentar a 150 grados. La unión completa y después aplicar un material de aporte, idealmente bajo en hidrógeno. Si voy a ocupar un proceso GMAU, podría ocupar, por ejemplo, un alambre tubular, un 71T1, por ejemplo, ¿ya? Un E71T1. Ocupar algún producto de la serie 80, de 81T1 níquel 1 o 81 níquel 2, ¿ya? Y precalentar a 150 grados. Aplicar el filete y eso. Y posteriormente se recomienda siempre, cuando se ocupa un acero de alta resistencia estructural o un acero antiabrasivo, hacer posterior a la 4, si es una zona que está sometida a, que es una zona de riesgo, digamos, de la estructura, hacer un ensayo de partículas magnéticas o tinta penetrante después de 48 horas para evitar que no se haya formado ningún tipo de fisura. No debería pasar si el procedimiento está bien hecho, está el precalentamiento como corresponde, el material de aporte es de bajo hidrógeno digo en HO, un H4 por ejemplo, se va a tener un muy buen resultado, no deberían aparecer fisuras. Ahora, si yo voy a hacer lo mismo con electrodo manual, puedo ocupar un 70-18, un 80-18 sin ningún problema en esa aplicación. Perfecto, nos quedó clarísimo el tema de los procedimientos. Te hiciste un poco más acá con el tema del tema de la soldadura, y el amigo Edward Rubén pregunta, si pudieras explicar un poco más en cuanto a la soldabilidad de los aceros a la resistencia a la abrasión de 450 brines. Estos aceros son muy soldables, muy buena soldabilidad para el producto, porque un acero antiabrasivo tiene un carbono equivalente medio alto por su naturaleza, sea de quien sea, por lo cual hay que tener resguardos al momento de soldarlo. El 450 Brinell, el carbono equivalente no es tan alto, por lo cual el precalentamiento va a ser alrededor de... recién empezar a precalentar en 32 milímetros, 25 milímetros, recién hacer un pequeño precalentamiento. En espesores delgados no hace necesario precalentamiento. Lo que sí siempre se recomienda usar un material de aporte con bajo contenido de hidrógeno. Si van a comprar algún alambre tubular, idealmente que sea con la especificación H4, ¿ya? O inferior difícil, pero H4 en general. O si van a ocupar un alambre sólido, por ejemplo, un 70S6, ahí el tema del hidrógeno difusible no es tan crítico, pero también se podría ocupar para esa aplicación. Ahora, el acero de 450 Brinell es un acero que tiene un límite elástico de alrededor de 1150 megapascales, ¿ya? Va a ser difícil que yo pueda ocupar un material de aporte que tenga la misma resistencia mecánica
de ese acero, el mismo límite elástico, ¿ya? Generalmente se hace un proceso que se llama undermatching, que se ocupa material de aporte de menos resistencia, y ahí se ocupan todas lo que son las líneas 700, de 70, la línea 70 y la línea 80 con ningún, sin ningún problema. 81T1, níquel 1, níquel 2, o un E70T1, y vamos a ocupar electrodos, podemos ocupar un 78, 88, C1, cualquiera de esos productos se puede utilizar. Importante es revisar la ficha técnica del producto y, dependiendo del espesor que yo vaya a utilizar, hacer el precalentamiento que corresponde para el espesor de la plancha. Y básicamente, ocupando esos materiales de aporte que ya les comenté, vas a tener un buen resultado con la soldadura. Muy bien, estimado Julio. Nuevamente, el amigo Edward Rubén Palacios nos pregunta sobre la corrosión en los aceros Nastra. ¿Cuál es su comportamiento de estas planchas en aguas dulces? Mira, el porcentaje de elementos adherentes como cromo, que podrían mejorar la resistencia y la corrosión en este grado, no es lo suficientemente alto para hacerlo muy diferente a un acero estructural convencional. El proceso de corrosión, si yo tengo sometido a agua dulce el acero Nastra, va a ser similar al comportamiento de un acero a 36. No va a haber gran diferencia en la corrosión. Ahora, que en ese caso, ¿qué es lo que se recomienda? Usar algún tipo de antióxido, la plancha viene con un primer. Sin embargo, este primer está pensado solamente para almacenaje y transporte de material. Recordemos que este material viene de Europa y viene por vía marítima, con lo cual este primer tiene la función principal de soportar la corrosión marina en el trayecto, y el tiempo que esté guardado el material para cuando se utilice no esté corroído. Pero si nosotros necesitamos una resistencia a la corrosión de la estructura, necesariamente tenemos que hacer un proceso de arenado y de aplicación de antióxido y pintura epóxica, etcétera, para poder obtener una mejor resistencia a la corrosión. Muy bien. La última pregunta, estimado Julio. El amigo Alain Tacora nos pregunta: ¿estos aceros son formados por colada o por forja? Voy a volver acá a aprovechar esta. El proceso de fabricación de este acero es por colada continua, se llama. ¿Ya? Lo que aparece acá. Imaginémonos que tenemos una especie de un embudo gigante en donde se vierte el acero líquido que viene del convertidor y que pasa por la metalurgia secundaria, y esas son 250 toneladas. Son 250 toneladas de acero líquido que se meten en este embudo gigante, el cual al final del recorrido se empieza a solidificar el acero y se va generando la forma, que es el planchón de salida de 250 milímetros de espesor, y se va generando la solidificación de este planchón. Y es un proceso de colada continua. Incluso el tamaño del planchón, imagínense, si tuviéramos un planchón de 250 toneladas, sería incluso complejo manipularlo, ¿no? Sería una brutalidad mover eso. Por lo cual, este slab o planchón se va cortando mientras va saliendo en forma continua, se va cortando con oxicorte y se va dimensionando según los pedidos. Por ejemplo, si yo tengo que laminar 20 toneladas de algo, de algún espesor determinado, se corta las 20 toneladas y se genera el planchón con la composición química necesaria para poder laminar el producto. Pero es un proceso de colada continua, no es un proceso de coquila o de forja, etc. ¿Sí? Perfecto, estimado Julio.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la exposición, por compartir las experiencias que nos has brindado a lo largo de la exposición. No sé, nos gustaría que nos dejes algunas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos han estado escuchando, como te mencionaba, de distintas partes del Perú, zonas mineras, zonas costeras, gente de la industria metalmecánica del Perú y de Bolivia. Tus palabras de despedida, por favor, Julio. Bueno, primero que nada, les agradezco que después de su horario laboral hayan tenido... se han tomado el tiempo de poder escucharme y también agradezco las preguntas, que se nota que también hay un interés de parte de ustedes de aprender y eso, creo que con estos productos van a tener un muy muy buen resultado. Son aceros de primera calidad, acero europeo, acero alemán, acero que están hechos bajo un know-how de muchos años, una empresa nueva, ThyssenKrupp en el rubro, por lo cual están en buenas manos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Nuevamente, gracias a ThyssenKrupp, al ingeniero Julio Fuentes, por la valiosa información que nos han brindado sobre aceros estructurales especiales para el sector industrial. Como ustedes pueden ver, amigos, en esta última lámina ven justamente aceros de Arequipa, que ya estamos comercializando estos productos a través de todos nuestros distribuidores y también de comerciales de acero, ¿no? Ahí pueden ver justamente los teléfonos de contacto para recabar mayor información sobre estas planchas. Pueden descargar también las hojas técnicas que ya se encuentran en nuestra página web, en la sección de productos e industria metalmecánica. Ahí pueden descargar, pueden consultarnos también a través de la página web y estamos completamente atentos a las consultas que ustedes deseen hacer sobre nuestros productos. Estimados amigos, en nombre de Aceros Arequipa, les agradecemos por su participación. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook Live, de LinkedIn, de YouTube y de Twitter. Estén atentos en nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que todos nuestros webinars están colgados en nuestro canal de YouTube. Pueden repasar, pueden volver a ver, pueden compartir estas capacitaciones que están colgadas en nuestro canal de YouTube. Finalmente, estamos dejando en los comentarios, ya en los comentarios de Facebook, un pequeño link para ver la encuesta de satisfacción, que siempre para nosotros es importante saber la apreciación de ustedes de nuestras capacitaciones que realizamos semana a semana para ustedes. Recuerden que el próximo jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche, tendremos el tema construcción de losa maciza y aligerada en dos sentidos, y también lo que es el uso de las calaminas. Correcto. No se olviden, próximo jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche. Por favor, pasen la voz, los esperamos. A nombre de Aceros Arequipa, muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima semana.